Gracias. Muy bien. ¿Cómo te ves? Muchas gracias. Oye, ¿cómo escoger un buen outfit para una alfombra? A ver, cuéntame. Ay, es un poco complicado porque aparte yo vivo en Miami, entonces tengo que venir con 3 maletas nada más. Y entonces es difícil escoger siempre como, ¿qué me llevo? Por si tengo una alfombra, por si tengo un evento, ¿qué me llevo? Entonces, por suerte traía este traje en la maleta y dije, listo, eso me pongo. Cuéntanos de tu participación en Mujeres Asesinas, que me imagino que como mujer te llega a marcar mucho las historias que se ven ahí. Sí, son historias súper fuertes. La mía está súper interesante. Me encantó poder interpretar a Hortensia. Creo que es un capítulo muy poderoso y bueno, ansiosa de que ya todo el mundo lo pueda ver. ¿Y cómo te marcó conocer la historia de mujeres que en México y en el mundo viven situaciones de violencia, de abuso? Es muy fuerte, ¿no? O sea, como que cuando lo ves ya de cerca en un guión y así, te das cuenta que es una historia de la vida real, es muy impactante, como que uno piensa que a lo mejor esas historias no están tan cercanas a nosotros, pero cuando las lees dices, híjole, sí puede pasar, sí es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que las circunstancias te lleven a hacer algo tan grave, ¿no? Entonces, impacta mucho y bueno, hay que tomarlo con mucha responsabilidad y a interpretarlo de la manera correcta, ¿no? Sí, también ya está bien, ¿no? Que las mujeres salgan a marchar el 8 de marzo aquí en Ciudad de México conmemorando a más mujeres que pasan por situaciones así. Sí, yo creo que siempre es importante apoyar este movimiento, ¿no? Creo que las mujeres cada vez toman un lugar más importante en el mundo en general y bueno, y que en México se haga este tipo de marchas y de protestas y manifestaciones, creo que es muy importante. Oye, pero ¿cómo te sientes también de formar parte de algo que ya venimos arrasando desde hace muchos años, ¿no? Estas historias que la gente pedía y que ya vamos por la segunda temporada en la actualidad. Muy honrada, la verdad, me siento súper feliz de ser parte de un proyecto tan importante desde hace muchos años, que todos hemos crecido de alguna manera con Mujeres Asesinas. Fue muy impactante cuando fue la temporada hace 20 años y ahora esta temporada pasada que yo la vi toda y me encantó. Y bueno, cuando me invitan a ser parte dije, wow, o sea, es un privilegio. Sí, en otros temas pensábamos que ibas a estar en el 90s Pop Tour All Stars, pero creo que no hubo invitación, ¿o qué pasó? No, sí hubo invitación. Lo que pasa es que estoy ahora en MasterChef, entonces estoy completamente pues abocada a este programa, que espero llegar a la final, y bueno, y más adelante vienen más proyectos, entonces ya no me puedo comprometer, porque ellos necesitan que yo les avise con mucho tiempo de anticipación para poder hacer las promociones, y entonces no sé exactamente en dónde voy a estar en un par de meses, y entonces no se puede confirmar nada. Oye, pero tu relación con Bobo es buena, te lo pregunto porque también nos llamaba la atención que Apio de Cabá también se bajó del escenario, ya no va a estar en esta nueva etapa. ¿Por qué surgir todos estos estas bajas de los artistas importantes de ese? No, yo creo que cada artista va teniendo prioridades y van cambiando sus prioridades y sus proyectos, ¿no? No sé Apio exactamente en qué es en lo que se quiera enfocar por ahora, pero me imagino que tiene muchos planes. Mi relación con Bobo está súper bien. Yo ya fui parte de Bobo Producciones en un tiempo, ahora ya no, pero siempre con muy buena relación y siempre me sentí muy bienvenida de alguna manera en el 90s Pop Tour. Oye, pero está bien padre que aclares eso, ¿no? Porque en realidad justo comenzaron a especular que si otra vez había pleito con Ari Boroboy y que si se habían agarrado del choque ustedes. No, Ari lo adoro, somos amigos hace muchos años, nos respetamos y siempre voy a estar agradecida con él de alguna manera por haberme hecho parte de un proyecto tan importante, ¿no? Y haber sido de las originales, desde el principio estuve, duré 3 años, después salí, luego regresé, entonces ha sido muy bonito. Igual más adelante, digo. Sí, exacto, a mí me encanta subirme al escenario, me encanta estar con la gente, sentir esa conexión, esa magia, verlos cantar, entonces siempre va a ser parte de mí y si se puede, pues ahí estaré. Muchas gracias. Gracias.